Bueno, amigos, en este video voy a presentar otro ejemplo del programa que hice de Python para cálculo de los momentos de vigas hiperestáticas usando el método de Cross. La diferencia de este programa con el anterior es que este ahora calcula las reacciones. Precisamente se realiza el método de Cross cuando se tiene una viga hiperestática para poder hallar los momentos distribuidos. Y una vez que uno tiene los momentos distribuidos, entonces se puede efectuar el cálculo de las reacciones. El ejemplo que tengo dibujado es también una viga hiperestática de tres tramos. En este caso, que es un ejemplo didáctico, bueno, coloqué extremo izquierdo de la viga empotrado, tiene dos apoyos internos, uno ubicado a 3 metros del lado izquierdo, otro ubicado a 7,5 metros del lado izquierdo. La viga tiene 13 metros de longitud. Las cargas son una carga distribuida inicial en el primer tramo de 330 kilogramos metro. El segundo tramo completo tiene una carga distribuida de 120 kilogramos metros. Y en el último tramo tenemos una carga de 1800 kilogramos, una carga puntual, ubicada a 3 metros del tercer apoyo. Yo ya dibujé, porque yo tengo calculado ya el ejercicio, sus reacciones: 733,82 kilogramos para el primero, 335 kilogramos para el segundo apoyo, 1565,29 kilogramos en el tercer apoyo y 775,38 kilogramos en el cuarto apoyo. En función de este gráfico, es que voy a ejecutar el programa. Por supuesto, para el programa solamente introduzco los datos que se ven aquí en el dibujo en la parte de arriba y el programa me va a calcular estas reacciones que dibujé en color rojo en sentido positivo ascendente. Para empezar, voy a mostrar la carpeta donde tengo ubicado el programa. Lo llamé Nuevo Cross versión 1.4. Tiene fecha del lunes 28 de febrero a la 1:23 de la madrugada. Y el programa que tengo ejecutado en este momento, él crea una hoja de Excel en el cual se guardan los datos. Tengo en este momento una hoja de Excel aquí que se llama hoja de Cross con ecuaciones, pero es una hoja de que hice con ecuaciones para poder resolver el Cross. Pero el que va a generar ahora el programa va a colocar los valores resultados del cálculo del mismo Python. Entonces, vamos a abrir el editor. Aquí tengo el programa, se llama Nuevo Cross versión 1.4. Este es el programa que tengo aquí en la carpeta. Y como pueden ver, tengo solamente una sola hoja de Excel, que se llama hoja de Cross con ecuaciones. La que voy a crear, le voy a colocar otro nombre y va a aparecer aquí con fecha de, estamos a 28 de febrero. Va a salir 28 de febrero con la hora, que localmente aquí en mi país son las 9:44. Empecemos. Corremos el programa aquí con F5 o Run, ok. Número de tramos de la viga. Vamos a ver si pudiera. A ver si puedo visualizar fuera de. Ok. Esto me molesta aquí un poco. Ok. Aquí voy a tener que ir alternando las pantallas porque mi pantalla es pequeña, pero podemos visualizar. Tengo una viga de tres tramos. Número de tramos, enter para dos tramos, como es de tres, vamos a darle tres. La sección de la viga constante, vamos a suponer que sí, no he dado características de la inercia o tipo de material con que está construida la viga. Entonces voy a asumir que la sección de la viga es constante y no es importante en este caso el tipo de material, porque para toda la viga las propiedades físicas y mecánicas van a ser las mismas. Vamos a darle Enter porque la sección es constante a todo lo largo de la viga. Me dice tipo del tramo del soporte 1, es un empotramiento, como lo vimos en el dibujo. Vamos a visualizarlo de nuevo. Tenemos un empotramiento del lado izquierdo. Este es el tramo 1, este es el tramo 2 y este es el tramo 3. Tenemos Enter para empotramiento. Uno se coloca como opción de volado y dos en caso de rótula. Tenemos finalmente en la viga una rótula en su tramo 3. Para el tramo 1 tenemos un empotramiento y el tramo 2 se trabaja simplemente con empotramiento porque la viga es continua. Vamos a darle aquí entonces Enter porque es empotramiento. Número de carga, sabemos que es una sola carga distribuida. Longitud del tramo vimos que era 3 metros. La carga Enter para puntual, no, es una carga distribuida, vamos a darle opción 1. Distancia de aplicación de la carga Enter para 0, quiere decir que empieza en ese tramo desde la posición 0 de ese tramo, porque la viga es a todo lo largo de ese tramo. Entonces empieza en la posición 0.
magnitud de la carga vimos que era 370, visualicemos de nuevo para salir de dudas, 370 kilogramos distribuido desde la distancia 0 de ese tramo hasta la distancia total de la longitud de ese tramo, que es 3 metros. La longitud de la carga entonces sabemos que es 370 kilogramos. Magnitud de la carga final, como la carga uniformemente distribuida, voy a darle Enter porque la carga se mantiene horizontalmente. Longitud de la carga, Enter para usar el largo del tramo. Voy a darle Enter porque esto a todo lo largo del tramo. Para el tramo 2, número de cargas en el tramo, Enter para una carga, sabemos que es una sola carga distribuida. Longitud del tramo, revisamos el plano, son 4.5 metros. Volvemos al programa. Longitud del tramo 4.5. La carga es distribuida también, una carga de 120, voy a darle una opción 1 de distribuida. Distancia de aplicación de la carga, Enter para 0, como es a todo lo largo del tramo, voy a darle Enter porque empieza en 0. Magnitud de la carga vimos que es 120, vamos a visualizar acá, 120 kilogramos metro. Vamos a colocar 120. Magnitud de la carga al final, como la carga es uniformemente horizontal, uniformemente distribuida, también Enter para mantener los 120 kilogramos metro. Longitud de la carga, Enter para usar el largo del tramo. En este caso la carga se distribuye a todo el largo del tramo. Voy a darle Enter porque llega hasta el final donde está el otro apoyo. Y para el tramo 3 me pide qué tipo de soporte tenemos en esa viga. Ya vimos que tenemos en este tramo una rótula. Una rótula como cuarto y último apoyo de la viga. Entonces vamos a colocar opción 2, rótula. Número de cargas en el tramo. Sabemos que es una sola carga, pero en este caso es una carga puntual. La longitud del tramo tenemos que es 5.5 metros. 5.5 metros. La carga Enter porque voy a tomar la opción Enter porque la carga es puntual. Selección de carga, Enter para puntual. Distancia de aplicación de la carga, vimos en el gráfico que tiene 3 metros de longitud del extremo izquierdo. Entonces, ahora, distancia de aplicación hasta la carga del apoyo, dijimos que son 3 metros. Magnitud de la carga, son 1800 kilogramos, una carga puntual, revisemos de nuevo, 1800 kilogramos a 3 metros para el último tramo. Y entonces, ahora, aquí me da los resultados, me muestra cuáles son los momentos y me pide el nombre del archivo. Para verificar que se está creando un archivo nuevo, voy a colocar como nombre, esto se va a llamar este ejemplo 2 de viga hiperestática de 3 tramos. Enter. Y ya se guardó el archivo. Vamos a revisar entonces la carpeta donde tengo el programa. Aquí está el archivo que se acaba de crear. Un archivo de Excel con fecha lunes 28 de febrero a las 9:49. Aquí está la hora. Se acaba de crear el archivo. Vamos a abrirlo para observar los datos que se crearon y calculó el programa. Este programa lo voy a, por cierto, a ingresar al otro programa que me calcula el diseño de la viga, pero no, el otro programa solamente me calcula vigas isostáticas. Al introducir este código allá, voy a tener el programa más completo porque me va a trabajar tanto con vigas isostáticas como con vigas hiperestáticas. Aquí tenemos el cuadro, voy a abrir este, ampliar la columna A para que se visualice bien los textos. Aquí están las inercias, se tomó constante, se toma como 1. Perfecto, aquí están los valores de los factores de distribución, 0 cuando es un empotramiento, 0.6 para el lado izquierdo del segundo apoyo, 0.4 para el lado derecho del apoyo, siempre la suma debe ser 1 porque se hace esto por distribución. Se supone que aquí va a tener un solo momento que va a estar distribuido en estas proporciones en función de las características mecánicas y físicas del elemento. Aquí tenemos para el tercer apoyo una distribución de 55 al lado izquierdo del apoyo, 0.45 para el lado derecho y siempre en rótula el factor de distribución va a ser igual a 1. Aquí están la longitud de los tramos, eso no importa que esté repetido porque yo lo estoy colocando simplemente para que me llene la tabla. El tipo de tramo, yo recuerdo que en el programa lo tengo que es cuando el tramo es empotrado, el valor del tipo de tramo para el cálculo es 0, para el programa lo identifique y es 2. Cuando es una rótula, cuando es uno es un volado, en este caso no tenemos volado en esta viga. Aquí están los momentos de empotramiento que se calculan por las tablas que se consiguen fácilmente por internet.
Vamos a comparar con... No, esta tabla en realidad no la tengo dibujada. Me interesa que al final, después de hacer todo el proceso de cross, él termina la iteración en la fila 16, él me saca aquí el programa la sumatoria de los momentos totales. 453 del lado del empotramiento, 8258, vean que los valores son exactamente iguales pero distintos signos, para el segundo apoyo, 1135,43 para el tercer apoyo y momento igual 0 para la rótula. Revisemos aquí, tenemos momento aquí, existe porque es un empotramiento, hay un momento por supuesto actuando interno aquí en este apoyo, en el tercero y en la rótula, por ser simplemente apoyado y tener capacidad de giro, el momento aquí debe ser 0. Es exactamente lo que me está mostrando el plano en sus momentos totales. Las reacciones parciales las calcula el programa internamente dentro de cada tramo. ¿Okay? Aquí tengo la reacción parcial del extremo empotrado, que en realidad es total porque no hay con qué sumarla en un empotramiento, o sea, es única. Para el segundo apoyo tenemos estas dos, las cuales se hace una suma aritmética de los dos valores para obtener la reacción final. Igual en el tercer apoyo tenemos dos valores que se suman aritméticamente y me da este valor que tengo acá. Y finalmente en la rótula tenemos una reacción que es valor único. Al sumar las reacciones totales, tenemos para el primer apoyo 733, para el segundo apoyo una reacción de 335,51, para el tercer apoyo tenemos 1565 kilogramos y en el último apoyo 735. Aquí las tengo separadas por un espacio simplemente para saberlas identificar correctamente. Y estoy guardando incluso en la tabla de Excel las distancias donde están aplicadas esas reacciones. Estas distancias es importante tenerlas porque en el programa que yo tengo para cálculo de vigas es necesario tener un vector donde se hayan guardado todas las cargas, todas las solicitaciones, las reacciones y las distancias de aplicación de cada una de esas solicitaciones y reacciones. Ya con esto podemos visualizar que los valores corresponden a lo que nos interesa. Vamos a pasar esto para acá. Ahí está. 733, 335, 1565,29, 775 para el último tramo, para el último apoyo en la reacción, y la distancia 0 para la primera reacción, 3 metros para el segundo, como está acá. La suma de estos dos, 750 para el tercer apoyo, 750, y la última reacción colocada. Colocada, no, reaccionando en el último apoyo que está a una distancia de 13 metros del origen de la viga.